profundamente urbano como Carlos Winter o Melanie Taylor, sus contemporáneos narradores, y asimismo hondamente asimilado a la tierra, si tal vez como Carlos Fong o Roberto Pérez Franco, asimismo contemporáneos, José Luis Rodríguez Pitti, panameño, nacido en 1971, es un reflejo de este día actual de la narrativa panameña. Estamos leyendo un comentario sobre este joven escritor en la página internatural de Edilberto González Trejo. Sigo leyendo. Somos seres de narrativa, nos dice en un poema material contenido en el libro que tuvo a bien estrenar tras su regreso a la FILGUA, Feria Internacional del Libro de Guatemala, publicación que lleva el nombre de Sueños Urbanos. Conocemos mucho de este material a través de los blogs que este escritor mantiene en la red de internet, como por ejemplo Piel de Tigre, de donde hemos extraído fotografías que también Pitti realiza. Conocí personalmente a José Luis, un joven inquieto, un joven observador, una persona de un exquisito toque en su pluma para escribir la prosa poética, que es lo que a mí me parece que él hace. Un hombre que sabe ver con las palabras, pero también sabe ver con la cámara, como podrán observar en este video que tomamos de YouTube, que es de él, y la fotografía también pertenece a José Luis Rodríguez Pitti, y realmente sabe descubrir el gesto, la circunstancia, el instante justo para que podamos captar la vivencia de ese momento, que no es tan fácil. Vamos a leer un texto de José Luis Rodríguez Pitti para darnos cuenta de qué tipo de escritor, de qué tipo de narrador, de qué tipo de poeta estamos hablando. Crónica de Invisibles. Pasa la gente frente a la catedral. Todos entran por una hora con calor. Se abanican con cartones, la sagrada lectura, lo que sea. Esperan sin escuchar lo que el cura tras el púlpito les dice. Se remueven en sus asientos con tedio evidente. Salen y se saludan cordialmente en la entrada. Hablan babosadas. Pasa la gente frente a la catedral. Las puertas se cierran completamente y todos caminan de largo. Pero yo sigo allí, justo en medio de la entrada, y nadie en ese largo tiempo ha notado mi presencia invisible. Después de todo, no existo, solo soy un mendigo. Y vamos a la obra que tiene José Luis Rodríguez Pitti. Como dije al principio, nació en 1971, es autor de libros de relatos, Crónica de Invisibles y Sueños Urbanos, Ensayos Fotográficos Panamá Blues, Cuadernos de Azuero, de Diablos, Diabólicos y otros seres de la mitología panameña, que considero o creo que debe de ser alguna de las fotos que estamos viendo aquí en el video. El Camino de la Cruz, Reggae Child. Cuentos suyos aparecen en revistas y en varias antologías. Es ganador del Premio de Literatura Darío Herrera de la Universidad de Panamá y Premio de Fotografía Canon Día de la Tierra, ambos del año 1994. Ganador de menciones de honor en el Premio Nacional Signos de Joven Literatura Panameña en el año 93, el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez de la Universidad Tecnológica de Panamá del 98, primer concurso Amadís de Gaula, Soria, España en el 99 y el MAGA de Cuento Breve Panamá 2001. Es cofundador de la Asociación de Escritores de Panamá, presidente en el año 2007 y 2010, y de la Fundación El Hacedor,
ha sido responsable de la organización en Panamá de recitales, exposiciones, presentaciones, congresos, festivales, happenings y encuentros de escritores y artistas. Ha diseñado más de 60 libros y es el editor de las revistas electrónicas Minitexto.org, PielDeTigre.com y la página de noticias de la literatura panameña EscritoresPanamá.com. José Luis Rodríguez Pitti es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá y allí dedicó algunos años al estudio de la neurocomputación aplicada a la visión por computadora y fue profesor de gráficas por computadora, inteligencia artificial y lenguaje de programación. Este ha sido entonces José Luis Rodríguez Pitti de Panamá, el poeta que presentamos hoy aquí en Reflexiones con Grace.